A pesar de eso, se le está intentando negar. Por eso el día de hoy hay que decirles a los de la Senagua, ustedes no es que van a mediar. La Senagua, el Estado, está para proteger a los grandes empresarios, al capital financiero nacional e internacional, o está para proteger a los pequeños productores que dan de comer a la soberanía alimentaria, no solamente de Guaranda, sino de Quito, Guayaquil, Cuenca y todo el país. Estuvimos acá, una linda tierra, una gente muy bondadosa. Nos dieron una posada, vinimos con compañeros, también está el Ecuador. Y venimos básicamente a poner el hombro en esta minga. No estamos pidiendo el agua para haciendas, para empresas, apenas el agua para la soberanía alimentaria, para dar de comer a las ciudades, para dar de comer a los empresarios, para dar de comer a los de Hidrotambo. Porque la empresa necesitaba producir la energía, la empresa había hecho no sé cuántos millones de dólares de inversión ahí, entonces eso debía funcionar. El abogado, el defensor, él supo manifestar que nosotros lo que pedíamos es la privatización del agua, como dice la Constitución. Pero en la réplica, el abogado de Hidrotambo cedió. Pero él cedió con una condición, que hay más de 800 solicitudes de concesión de agua en esa cuenca hidrográfica, que ellos dejaban para el señor el agua, pero que para los próximos señores se les niegue. Nuestro abogado, un poquito más inteligente, dijo no. A nosotros nos dan para todos o no nos den para nadie. Entonces que siga el trámite legal. Por esa razón quedó en que se siga el trámite legal. Agencia Tegantay.